presentación, Marta. Quiero agradecer también a la doctora Noemí Pereda por haberme invitado otro año más a participar en esta jornada de victimología, lo cual siempre es un reconocimiento a nuestro trabajo y también brinda la oportunidad de compartir con distinguidos colegas esta mesa y poder aprender, además de exponer. Pues bien, yo me voy a centrar en la prevención del ciberbullying principalmente entre adolescentes, que son el núcleo de población, la muestra en la que el ciberacoso, ciberbullying, presenta unas tasas mayores. ¿Por qué prevenir? La primera razón, como digo, es por su elevada prevalencia. En un estudio que hemos llevado a cabo en Vizcaya, entre más de 1.000 adolescentes, a los que le hemos preguntado qué experiencias de ciberbullying o de ciberacoso han sufrido a lo largo de sus vidas, hemos encontrado que un porcentaje significativo de adolescentes ha sido víctima de diferentes tipos de ciberacoso. Por ejemplo, casi el 30% ha reconocido que alguien ha difundido información suya a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet o el móvil, que le ponía en ridículo o le dejaba o le podía crear problemas, ¿no? O era una información humillante. También un porcentaje alto, el 19%, ha reconocido que en algún momento le han enviado mensajes insultantes o amenazantes que le han creado malestar, ¿no? Un 14% también reconoció que habían colgado en Internet o habían enviado a través del teléfono móvil imágenes suyas que podrían resultar que eran humillantes o que le ponían en ridículo o que le podían crear problemas. Estos son los tipos más frecuentes de ciberbullying. Los tipos menos frecuentes, muy graves, son los relativos a grabarle en vídeo, grabar a alguien en vídeo en una situación humillante o tomarle fotografías para luego difundirla en Internet a través de su en contra de su consentimiento. Eso lo reconoce aproximadamente un 2% de la muestra. Y un 1% en algún momento reconoció que le habían grabado en vídeo en una situación en la que le agredían para luego difundirlo a través de Internet, lo cual se conoce con el término inglés de happy slapping, ¿no? Paliza feliz para quien en este caso lo graba, ¿no? La idea general es que el ciberbullying es un fenómeno altamente frecuente. Aproximadamente la mitad de los adolescentes reconoce que ha sufrido algún tipo de agresión y aproximadamente el 15% reconoce o informa que ha sufrido acoso, entendiendo acoso por una agresión recurrente y repetitiva que se mantiene a lo largo del tiempo, lo cual es una cifra considerable, ¿no? Un 15% teniendo en cuenta la gravedad de las conductas que representan el ciberbullying. También es importante prevenir por las consecuencias de sufrir ciberacoso. Recientemente se ha publicado un metaanálisis donde se han revisado todos los estudios llevados a cabo hasta la fecha sobre las consecuencias del ciberbullying, con cientos de miles de participantes, como ustedes pueden ver en esa tabla, y lo que se ha encontrado es que sufrir ciberacoso se relaciona con más depresión, una peor autoestima, mayor ansiedad o un peor rendimiento académico, entre otros problemas para la salud mental de las víctimas. Incluso, tres estudios lo han asociado con mayor número de ideas e intentos de suicidio, ¿no? Con lo cual, estamos ante un problema grave, no una cuestión baladí. Sufrir ciberbullying o ciberacoso a través de las nuevas tecnologías no es algo inocuo, sino que por su prevalencia y sus negativas consecuencias puede tener un impacto muy significativo en el ajuste psicosocial de sus víctimas. Por tanto, no cabe duda de que es importante prevenir. Los programas de prevención se basan fundamentalmente en tres áreas. Me refiero a los programas de prevención con adolescentes. Se basan fundamentalmente en tres pilares fundamentales. El primero es referido a los conocimientos, a los conceptos básicos sobre qué es el ciberbullying y por qué es importante prevenirlo. El segundo, como ahora comentaré con más detalle, es relativo a las habilidades o las conductas que son necesarias para poder prevenir o afrontar de forma adecuada cuando uno es víctima de ciberbullying. Y la tercera pata, el tercer pilar de esta prevención, se debe basar en las actitudes o las creencias que justifican el ciberbullying. Es más probable que uno lleve a cabo un acto de acoso contra otra persona si piensa que está haciendo algo que debe hacer, si piensa que lo que está haciendo está bien. Por tanto, estas son las tres áreas fundamentales. E idealmente, este currículum de prevención se ha de insertar en un currículum más general que eduque dentro de lo positivo y lo maravilloso que supone
poder contar con las nuevas tecnologías y que incluya otros aspectos más generales también relacionados como la privacidad y la seguridad, la relación con otros, las relaciones sociales a través de redes sociales, por ejemplo, o la gestión de la imagen corporal en las nuevas tecnologías, que a veces se instrumentaliza en demasía, ¿no? Con fenómenos como, por ejemplo, el sexting. Pues bien, cuando llegamos a hacer prevención de ciberacoso a los colegios, de lo primero que nos damos cuenta es que tenemos que comenzar definiendo qué es el ciberbullying, porque los adolescentes, la mayoría, aunque han escuchado hablar del término, no saben muy bien qué representa y qué comportamientos son ciberacoso, son ciberbullying. Por tanto, lo primero es explicar que el ciberbullying es el acoso a través de las nuevas tecnologías e incluye comportamientos tales como el envío de insultos o amenazas, la difusión de imágenes comprometidas o humillantes de un compañero, el acoso a través del envío de numerosos mensajes, mails o llamadas, crear una cuenta falsa de alguien con su nombre para crearle problemas o hackear la suya propia, o, como decía antes, grabar a alguien en vídeo en una situación sexual, humillante o comprometida para luego difundirlo sin su consentimiento. Son algunas de las conductas que explicamos que representan ciberbullying, porque muchos de ellos consideran que cosas tales como enviar, en algún caso, un comentario, colgar en Internet un comentario humillante de alguien, pues es algo divertido, no es un acto de agresión que puede tener consecuencias. Y en relación con esto les explicamos que los comportamientos o las situaciones consideradas de ciberbullying tienen también una víctima, que sufre un daño y que lo pasa mal. Por tanto, es importante ser consciente de que determinadas situaciones conllevan un daño para una víctima. Además, le explicamos y hacemos bastante énfasis, además, en el papel de lo que llamamos observadores o espectadores. No solo es relevante el agresor que inicia el acto del ciberacoso, sino todos aquellos que, por activa o por pasiva, por acción u omisión, siguen el proceso de ciberbullying, difunden un determinado rumor, expanden una imagen sin el consentimiento de la víctima o colaboran de alguna forma con el acoso, son también, de alguna forma, agresores en el ciberbullying. Por tanto, es importante no justificar o no quitar importancia a todos aquellos observadores que no inician la agresión, pero de alguna forma colaboran con ella. Además, explicamos la diferencia entre el ciberbullying y otros fenómenos que no son lo mismo, pero están relacionados, como es el caso del grooming. El grooming es un acoso a través de las nuevas tecnologías en el que, a través del cual, un adulto se gana la confianza de un menor para conseguir algún tipo de información o contacto o favor sexual del menor. Es un tipo de ciberacoso con el agravante de que existe una asimetría de edad y una asimetría evolutiva entre el agresor, que es un adulto, y la víctima, que es un menor. Además, también lo diferenciamos y explicamos qué es el sexting. El sexting, como lo entendemos la mayoría, no implica en sí mismo una forma de acoso, sino que es más bien el intercambio de imágenes o contenidos sexuales a través de las nuevas tecnologías. Como digo, no implica una forma de acoso, pero lo que sabemos es que es un factor de riesgo muy importante para sufrir acoso. Cuando uno manda o envía una imagen con un contenido sexual, uno pierde el control sobre esa imagen y eso es susceptible después de ocasionarle un daño en el futuro con las personas conocidas. Por tanto, es importante explicarlo como factor de riesgo. Pues bien, la segunda parte, la segunda área de intervención, de prevención del ciberbullying, es el aprendizaje de comportamiento o habilidades específicos que permitan afrontar el ciberbullying en caso de que se produzca y responder de forma adecuada. Para ello, utilizamos diferentes actividades eminentemente prácticas que permitan ensayar el comportamiento que se desea modelar, ¿no? Como son los role-playing o los ensayos de conducta o bien la discusión de vídeos, películas o cualquier otro tipo de material audiovisual. Algunas de las habilidades conductas que enseñamos, por ejemplo, son la creación de contraseñas seguras, que incluyan un número, una letra y algún carácter especial.
Además, le instruimos en la imagen esa de que traten su contraseña como su propio cepillo de dientes, es decir, que no lo compartan con nadie. Porque hemos observado que es muy frecuente que los adolescentes, como un símbolo, como una muestra de confianza, se intercambie la contraseña del Facebook o del correo. Principalmente esto pasa en relaciones de parejas jóvenes de novios, donde vemos que los novios, como una muestra de amor, se intercambian sus contraseñas. Y luego lo que ocurre es que esto se convierte en una forma de control y vigilancia de la pareja, ¿no? Entonces le hacemos énfasis en esta imagen de utiliza tu contraseña tal y como utilizas tu cepillo de dientes. También hacemos diversas actividades para practicar el respeto a los otros. Por ejemplo, hacer críticas constructivas, responder de forma adecuada a una crítica, dar feedback a un comentario, etcétera, etcétera, ¿no? Aprender a responder de forma adecuada. Y una vez que se produce el acoso, moldeamos y modelamos el comportamiento que debería ser el adecuado, que incluye, entre otros aspectos, bloquear al agresor, guardar la evidencia de la agresión, en ningún caso responder o contraatacar, porque puede ser contraproducente, y asegurarse de contarlo a alguien de confianza. En todo caso, toda esta conducta es importante que se entrenen de una forma práctica. Una forma práctica para que los adolescentes puedan desarrollar esa estrategia y ponerla en marcha. La última área de intervención es la relativa a las creencias y la justificación del ciberbullying, las actitudes que justifican llevar a cabo un determinado acto de acoso. De lo que no hemos dado cuenta y lo que muestra las investigaciones más recientes en este campo es que la justificación es el predictor más importante de llevar a cabo un acto de ciberacoso a través de las nuevas tecnologías. Si uno piensa, por cualquier razón, que lo que está haciendo está bien hecho, es más probable que lleve a cabo ese acoso. Cuando vamos a los colegios, nos damos cuenta que justifican el comportamiento de ciberbullying en base a una serie de actitudes o de ideas. Una de las más frecuentes, bueno, esto es un juego o una broma, ¿no? Difundimos una imagen divertida de alguien que le pone en ridículo y nos echamos una risa. En este caso, lo que hacemos es explicarle que no es un juego ni una broma, que puede conllevar sanciones e incluso, en muchos casos, puede representar un delito. Otra justificación frecuente es la relativa a la reciprocidad. No es que me lo hizo a mí primero y entonces yo le respondí de la misma manera. Esta justificación es también, como digo, muy frecuente. En estos casos lo que hacemos es reestructurar esta idea para que sepan que responder de la misma manera, contraatacar, no lleva a ningún sitio. Más bien, al contrario, puede ser contraproducente porque puede llevar a una escalada del ciberacoso. La tercera justificación muy frecuente es la relativa al merecimiento, ¿no? Suelen decir, bueno, es que ella se hizo o él se hizo la foto y la difundió, ¿no? Por tanto, yo tengo derecho a difundirla. Esto suele pasar bastante con casos de sexting, donde un chico o una chica se hace una foto con un contenido sexual, lo manda a alguien, ese alguien lo difunde y ya todo el mundo lo difunde, ¿no? La justificación que se suele hacer en estos casos es, bueno, ella se hizo la foto y la mandó, y por eso todo el mundo tiene derecho ya a difundirla. Le explicamos que alguien se haya hecho una foto en un momento determinado y la haya mandado no da derecho a los demás a difundir esa parte que es parte de su intimidad. Otra justificación frecuente es la de ignorar o minimizar las consecuencias. En este caso también le explicamos, relacionado con lo que ya he dicho, que el ciberbullying tiene víctimas, que conlleva que pueden sufrir un daño y que el ciberbullying conlleva muchísimo sufrimiento. Por tanto, no se trata de algo trivial, baladí. La última justificación de las que he incluido, de las más frecuentes, es aquella que desplaza la responsabilidad. No es que todo el mundo difunde el vídeo, ¿no? Por tanto, es como si no fuese conmigo. En este sentido, hacemos énfasis en la responsabilidad individual. Todo aquel que difunda el vídeo, aunque lo difunda todo el mundo, tiene una responsabilidad en el daño que se infringe a la víctima y en el proceso de ciberbullying. Por tanto, no es justificable que se haga porque todo el mundo lo haga o porque alguien lo haya hecho previamente. Pues bien, para trabajar todos estos aspectos son fundamentales o a mí me resulta muy útil trabajar con recursos audiovisuales. Por ejemplo, cortos, alguna película, algún vídeo, algún anuncio que permita discutir alguna parte de estas tres áreas que he señalado, ¿no? He traído algunos muy breves, dado el tiempo que tenemos, que es escaso, para que vean como ejemplo algunos de ellos. A ver si se carga.
Este, por ejemplo, que es un vídeo breve, nos sirve, por ejemplo, para delimitar o trabajar la idea de la justificación y la responsabilidad individual en el acto del ciberbullying. Y esa idea tan potente que muchas veces intentamos transmitirle, de si no lo hace cara a cara, ¿por qué lo hace a través de Internet?, ¿no? Tanto en temas de agresión entre adolescentes como en temas de sexting, ¿no? Si no te desnuda, nada más conocer a alguien, ¿por qué le manda una foto desnuda o desnudo si lo acabas de conocer a través de Internet, ¿no? Sirven para discutir y transmitir ideas y para que los adolescentes puedan ver de forma concreta, más allá de la teoría y de el divagar teórico, cómo trabajar diferentes temas como la justificación. Y este otro, más enfocado hacia los padres. Que, como decía, más enfocado hacia padres educadores, que también son un pilar fundamental en la prevención del ciberacoso y en el uso responsable y saludable de las nuevas tecnologías, ¿no? Y que sin duda daría para otra exposición detallada de los puntos a trabajar con los padres, ¿no? Porque son fundamentales. Bien, en resumen, lo que he venido diciendo, trabajar el uso de las nuevas tecnologías desde un marco positivo, porque como otras conductas y otras cosas que manejamos en la vida son evidentemente positivas, son una herramienta maravillosa que han cambiado nuestra forma de relacionarnos con el mundo, pero que, y esto es lo que tratamos de transmitir también, su uso inadecuado puede llevar a diferentes consecuencias negativas, como la adicción a Internet o el ciberbullying. Implicar a padres y educadores, como he dicho, y luego trabajar aspectos prácticos desde proporcionar conocimiento adecuado sobre qué es y qué representa, habilidades prácticas y la justificación, como digo, de las creencias que amparan o dan parangón al ciberbullying. Pues bien, hasta aquí la presentación. Si quieren más información, ahí está mi correo y mi contacto. Y si quieren tener acceso a algunas de las últimas investigaciones que hemos publicado sobre el ciberacoso y sobre el uso inadecuado de Internet, he colgado algunas de ellas en la cuenta de Twitter, junto con algunos de los recursos audiovisuales que he empleado también en la presentación. Así que muchas gracias por atender.